Bueno, se firmó la parte de, bueno, el mandato de acá fue que se firme el pedido del traslado y bueno, la parte empresarial no firmó. Ahora se espera una resolución que 2 días más o menos y bueno, los compañeros estarán llegando hoy a la noche. Esto entonces continúa su marcha para pedir que pase el conflicto acá. Que se pase el conflicto acá, que el gobierno tome carta en el asunto, que le exija a la empresa. A que bueno, porque nosotros vemos que el mineral va a pasar directamente a otra de las empresas de Glencore que tiene en el mundo. Y bueno, y hay muchos impuestos que no van a dejar de pagar al país. Y así también como 128 trabajadores despedidos directamente y más de 200 familias en directo, pues también hay camioneros, también hay parte de seguridad, hay compañeros de lavandería, tercerizados que hacen trabajo de construcción, que bueno, somos alrededor de 200 los que estamos quedando. El tema es que ustedes no pierdan las fuentes de empleo. ¿Creen que no se tiene que justificar una medida de este tipo? Nosotros creemos que la solución acá es que intervenga el gobierno para que nos asegure la fuente de empleo. Es lo que estamos peleando todos y es lo que nos une acá junto a toda, como verás, mucha gente que viene a solidarizarse, mucha gente palpalá y también los mineros nos mandan solidaridad. Ayer en Buenos Aires habían compañeros despedidos de otras empresas que se acercaron al conocer el conflicto por medios nacionales.